Mis amores, el día de hoy les tengo un video distinto al que hacemos normalmente en el canal, y es que hoy les voy a contar cómo me quito el maquillaje. Así que les voy a contar qué productos he probado, cuáles me sirvieron, cuáles no me sirvieron, y al final les voy a echar el chismecito de la rutina completa que yo utilizo para quitarme el maquillaje cuando tengo esta cantidad de maquillaje o más. Así que sin más preámbulo, vamos a empezar. Y bueno, mis amores, antes de empezar les cuento que si me ven molestándome un poquito la nariz o si me escucho un poco rara, es porque me hice un piercing en el septum. En este momento no lo ven, no sé si se llama septum el piercing o el lugar, no sé. Me hice el de torito y me lo puse hacia adentro, me puse la joya hacia adentro, por eso no la ven, para que no se me vaya a enredar con el maquillaje o algo, porque me está doliendo a niveles insospechados. Entonces, si me escuchan medio rara, es por eso. Les dejé un mini video en Instagram contándoles todo el chismecito sobre el piercing y cómo me lo hicieron y todas esas cosas, que les dejo mi Instagram en la cajita de información en el caso de que lo quieran ver. Y ahora sí, vamos a empezar con los productos que he usado hasta ahora. No sé si listé absolutamente todos los productos que he probado, porque es muy probable que me olvide de algo, pero vamos a empezar con las aguas micelares. No sé si ese es el plural de agua micelar, pero son estas cositas que es como agua jabonosa. No me acuerdo en qué blog leí, era un post de un blog, que decir micelar realmente no era algo así súper novedoso, que le pusieron así como por marketing, pero micelar significa jabón. Entonces es como agua jabonosa lo que uno se pone, y ayuda a eliminar el maquillaje, pero no necesariamente todo el maquillaje. Lo que he experimentado con este tipo de desmaquillantes, como este por ejemplo de Vogue, he probado este de Vogue, el de L'Oreal y el de Ame Cosméticos. Me parece que son demasiado similares. O sea, este, el de Ame, el de L'Oreal, son prácticamente dupes de cada cosa, son lo mismo. Lo único que se diferencian es el olor y un poquititito la sensación, pero es una cosa casi de nada que realmente, no sé, no me parece como algo para comentar. Así que si ustedes encuentran que el agua micelar es el desmaquillante que a ustedes les gusta usar, busquen el más barato, porque les juro que es lo mismo, o sea, es exactamente lo mismo. No tienen que gastarse más plata en el de L'Oreal, el de Vogue es igual, el de Ame es igual, así que por ese lado no hay problema. El de L'Oreal ya me lo terminé, pero hice una prueba con el de Vogue y el de Ame para ver si había alguna diferencia, y me apliqué un poquito de maquillaje en el brazo. Utilicé dos sombras de una paleta de Deval, utilicé la base más fuerte que tengo, como más pesada que tengo, que es la de Maybelline Better Skin, y utilicé también un labial, creo que fue uno de Sami, no recuerdo cómo se llama el tono, creo que se llama Curazao, pero no estoy muy segura. Y esas fueron las cosas que probé. Hay además un poquito de pestañina a prueba de agua. Esas son las cosas como que normalmente se encuentran en el rostro y lo que uno se quiere desmaquillar. E hice la prueba y les voy a contar los resultados de las dos agüitas micelares. El agua micelar de Vogue no tuvo ningún problema con las sombras, con retirar productos en polvo, las quitó perfectamente. En cuanto a la base, sentí que no la removió en un 100%, creo que la quitó en un 90%, sí es chévere, pero deja bastante residuo, y ese residuo también es el que vamos a encontrar en el rostro, así que es necesario pasar varias veces si ustedes van a utilizar una base más pesada de lo habitual. En cuanto al labial y a la pestañina, siento que se demoró un poquito, quitó mejor el labial que la pestañina, y la pestañina sí fue bastante difícil de sacar porque es a prueba de agua y este producto es un agua micelar, o sea que no tiene ningún tipo de aceite que nos ayude a romper la pestañina, como a diluirla, y eso va a dificultar bastante removerla. Por eso el agua micelar no es tan recomendable para quitar productos a prueba de agua, como bases súper pesadas o productos que en el empaque digan que son a prueba de agua, como las pestañinas o los labiales mate fuertecitos, porque realmente van a necesitar restregar muchísimo para que puedan salir y se van a lastimar la piel, y realmente ese no es el objetivo. Respecto al olor, el agua micelar de Vogue no huele a nada, a mí no me parece que huele a nada, la verdad, y normalmente tengo un olfato sensible y las cosas con olor fuerte me dan dolor de cabeza, entonces en cuanto al olor creo que tiene un visto bueno. Y ahora sí, vamos con el agua micelar de Ame. El agua micelar de Ame sí tiene olor, huele como a cóctel, no sé la verdad cómo describirlo, es olor a, no sé si se pronuncia liche, creo que se pronuncia liche, y es el mismo olor que van a encontrar en cócteles de liche y en otros productos similares. Tiene olor a cóctel, no sé cómo más describirlo, sí es un poquito fuertecito, pero no lo van a sentir después de que ya hayan removido todo el maquillaje, entonces ese es un punto a tener en cuenta si ustedes tienen sensibilidad en ese tipo de, no sé, olores. Y
En cuanto a productos en polvo, los quitó perfectamente. En cuanto a la base, la removió mejor que la de Vogue, pero también dejó un poquitito de residuo. Y en cuanto al labial líquido, se le dificultó un poquito más sacarlo que el de Vogue, pero la pestañina la sacó mejor, aunque dejó como punticos. Dejó residuos, pero sacó mejor la pestañina. Yo le recomendaría el agua micelar en general para remover maquillaje que no sea prueba de agua y que sea ligero, como, no sé, una cosita súper suave en la piel. Me parece que está muy chévere. O también para acompañar productos bifásicos, como lo uso yo, que les voy a contar al final de mi rutina. Y ahora sí, en cuanto a productos bifásicos, que son los que mezclan un poquito de agua jabonosa con aceite o con algún tipo de silicona, pero que son dos contenidos diferentes, no sé cómo decirlo, dos ingredientes diferentes, mejor dicho, son así. En cuanto a ese tipo de productos, he probado bastantes. Voy a leerlos de la listita porque no los tengo aquí a la mano, entonces no los tengo tan presentes. Probé el de Pond's, ese deja sensación al final, deja una sensación como un poquito grasosa al final de quitar el maquillaje, pero es un removedor buenísimo, buenísimo de maquillaje. Sigo a una chica que se llama Dani, les voy a dejar su foto por aquí, y ella incluso hace que su mamá se lo compre en México y se lo lleve hasta Estados Unidos porque le encanta ese desmaquillante y realmente sí es muy bueno, así que yo se lo recomiendo. No lo he vuelto a comprar porque tengo bastantes desmaquillantes ya en la casa, pero si necesitara uno, compraría ese. También probé el desmaquillante bifásico de Nivea, que es este que está por acá. Ese lo probé porque lo compró Vivi, y Vivi realmente no se maquilla tanto, entonces a ella le servía perfecto, pero en el momento que me lo prestó a mí para quitarme el maquillaje, me demoré como 8500 años y casi me terminó la botellita. Bueno, no seamos tan dramáticas, pero sí utilicé bastante producto y sentí que no era como equilibrado, no sé por qué, porque si necesito tanto producto para quitarme el maquillaje voy a gastar demasiado dinero. Entonces yo diría que a alguien que no se maquille mucho sí le va a servir, porque no deja sensación grasosa y es bastante agradable, pero a alguien que se maquille mucho realmente no le va a servir porque se le va a acabar en un 2x3. Y eso también me pasó con el desmaquillante bifásico de Sami. Lo probé y siento que no me duró nada de tiempo porque necesitaba bastante producto para poder quitarme todo el maquillaje de la cara. Entonces yo lo recomendaría para desmaquillarse si ustedes usan muy poco maquillaje, pero si utilizan más maquillaje que yo o igual que yo, realmente no les va a servir. El punto positivo que tiene el desmaquillante de Sami es que no deja una sensación grasosa y deja la piel bastante suave, y eso es algo que disfruté muchísimo. Entonces está ahí a elección de ustedes. Es bastante agradable, bastante económico, pero no quita tan bien el maquillaje, entonces lo podrían usar, como les digo, si utilizan muy poquito maquillaje. Y los últimos dos productos desmaquillantes que he probado que sean bifásicos es el agua micelar con aceite de Garnier, que eso se me hizo algo súper súper extraño, que de hecho me la mandaron como regalito a la casa y la he estado probando en estos últimos días. Y mi desmaquillante favorito en todo el mundo, que lo compré en Krika, porque la chica de Krika, yo le dije como, necesito el mejor removedor de maquillaje, literalmente tiene que ser el mejor, espectacular, y me dio ese, y se llama... la marca es del Mar Muerto, realmente casi nunca la había escuchado, o sea, la había visto como por ahí, pero nunca la había probado, y ese desmaquillante es el mejor del mundo. Pero ya les voy a contar por qué. Primero vamos al desmaquillante de Garnier y vamos a ver qué tal le fue en la prueba. Y ahora sí, en las notitas que tengo del desmaquillante de Garnier, noto que tiene un olor bastante fuerte. Este olor sí es fuerte, sí lo van a sentir mientras están desmaquillando. Incluso anoche me estaba desmaquillando en el cuarto de Vivi y ella me volteó a ver como... ¿qué es ese olor? Y el olor era el desmaquillante. Huele bastante agradable, huele a limpio, pero es un olor bastante potente. Entonces si ustedes tienen sensaciones raras con los olores, no se los recomiendo, pero realmente a mí no me molesta tanto. Este desmaquillante no deja una sensación grasosa porque su cantidad de aceite es bastante pequeñita, pero sí se siente en la piel. Es un producto que dan ganas de enjuagar, entonces sí lo van a sentir en la piel. Obviamente igual tienen que enjuagarlo, o sea, aunque lo sientan o no lo sientan en la piel, pero por lo menos si para ustedes es importante que no deje sensación grasosa, este no deja sensación grasosa, pero sí se siente algo. No sé describirlo, pero se siente como ahí en la cara. Y ahora sí, en cuanto a sus propiedades desmaquillantes, pienso que saca muy bien todo el maquillaje. Sacó muy bien todo el maquillaje en la prueba, dejó un tris de labial, pero no es nada del otro mundo, y me parece que cuando lo he usado en mí misma me sirve bastante. Siento que sí puede quitar muy bien el maquillaje, me ha gustado, y realmente siento que es muy fácil quitar la pestañina también con ese desmaquillante, entonces eso me gustó, pero me da la sensación de que se va a acabar el aceite más rápido que el agua porque las proporciones son bastante distintas. O sea, el agua es como una cantidad increíble y el aceite es una cantidad
pequeñita. Entonces me da como la sensación de que me voy a terminar el aceite primero y me da ansiedad. Pero esas son bobadas mías personales. Entonces no creo que tengan que ver tanto en una reseña. Realmente me pareció un producto de muy buena calidad. No me pregunten por favor por los precios de todos los productos, porque algunos me los regalaron y otros los compré hace mucho tiempo y la verdad no me acuerdo y se me hace súper difícil acordarme. Voy a intentar averiguarles los precios y voy a tratar de ponérselos en la cajita de descripción. Pero si no encuentran uno, por favor no me maten, porque se me hace demasiado difícil y tengo una memoria horrible. Y ahora sí, vamos con el producto final, y es mi producto favorito para desmaquillarme. O sea, como les decía, fui a Krika, ella me lo recomendó, yo lo tenía para mi kit de maquillaje profesional, entonces lo tenía guardado y no lo había utilizado para mí. Pero como no he salido a maquillar gente, ni a hacer talleres, ni nada, lo tenía como muy guardado y yo dije, lo voy a probar. Y desde que lo probé, lo saqué del kit, definitivamente lo necesitaba en mi vida, es demasiado genial. El olor es súper suavecito, no es para nada molesto, la sensación que deja al final es una sensación sedosa, no deja sensación como de aceite, sino... no sé, es sedosa, deja la piel súper suavecita y eso me parece bastante agradable, porque a mí la sensación como pegajosa que dejan algunas aguas micelares me parece un poquito desesperante, y ese desmaquillante la verdad me gusta mucho que su sensación es bastante suavecita. En cuanto a la prueba de la mano, pueden ver que quita absolutamente todo. Creo que no dejó ningún residuo, al menos que yo pudiera ver con mis ojitos tapatíos. No dejó ningún residuo y generalmente no me deja ningún residuo en la piel, así que me gusta muchísimo. Ese desmaquillante se lo recomiendo a niveles estratosféricos porque es demasiado bueno. Como les digo, lo consiguen en Krika, les voy a dejar el link en la cajita de descripción. Y bueno, mis amores, para que vean que yo las adoro, me puse un montón de maquillaje en la cara solamente para mostrarles cómo lo quitaba, cuál era mi rutina. Y les voy a contar los productos que estuve usando para que vean la cantidad de productos que usé y cuáles remueve este desmaquillante. O más bien dicho, esta rutina, porque son dos desmaquillantes los que yo utilizo. Estuve usando en este maquillaje el primer de e.l.f. que se llama Mineral Infused Face Primer. Estuve utilizando de Maybelline la base, que es la Better Skin en el color 30. También el Master Contour, que es el cosito de contorno en crema en el tono deep. También estuve usando el Strobing Stick en el tono light. Y sellé todo con los polvos sueltos de Jovana en el color translúcido claro. Para corrector estuve utilizando el de LA Girl Pro Conceal en el tono natural, que es el más pesado que tengo. Para las cejas estuve utilizando el delineador de ojos y cejas de Raquel en el tono brown. Y de iluminador en polvo estuve usando la paletica de Sami de iluminadores. También utilicé la paleta de contornos de Sami. Y el labial en el tono más oscuro que tenía, que es Black Moon de Ami. En los ojos estuve utilizando una sombra metalizada cremosita de Juvia's Place. Y estoy utilizando también la pestañina de Maybelline que se llama The Colossal Volume Express en Waterproof. Y ya creo que esos son todos los productos que estuve usando y que me empastelé en la cara para poderlos remover. En cuanto a mi rutina para desmaquillarme el rostro, lo primero que hago es humedecer un algodoncito con agua micelar. Puede ser la de Vogue, la de Ame, la de L'Oreal, cualquiera, me da igual. Solamente necesito que eso me quite los restos de maquillaje, que no me pueda quitar el bifásico. Y lo que hago es agarrar el bifásico de El Mar Muerto, el que es mi favorito que les acabo de contar, y me lo echo en toda la cara directamente. No utilizo un algodón porque el algodón realmente va a absorber el producto y no lo va a dejar actuar en mi cara como para romper el maquillaje, sino que me va a dejar menos producto y me va a hacer gastar demasiado. Así que lo aplico directamente en mi cara y empiezo a masajear para que todo el maquillaje se empiece a diluir. Realmente todo se empieza como a derretir y a salirse de la cara. Es algo bastante agradable de ver, a mí me gusta mucho ver eso. Y diluyo todo el maquillaje. Si necesito o siento que la pestañina no está saliendo tan fácil, echo dos chorritos en la parte de los ojos. No se siente incómodo, aunque nunca me ha entrado a los ojos. Tengan cuidado ahí porque no sé qué tal se siente dentro de los ojos en el caso de que se meta, nunca me ha pasado. Pero tengan cuidado ahí, y lo aplico directamente en los ojos y hago un masaje súper suavecito en las pestañas para poder diluir la pestañina. Este aceite bifásico o desmaquillante bifásico quita todas las pestañinas, las más difíciles, las más fáciles, absolutamente todas, y por eso me gusta, porque cuida las pestañas. No sé si a ustedes les ha pasado que las pestañinas a prueba de agua hacen que uno se restriegue demasiado los ojos y se dañe las pestañas y se le caigan. Esto no pasa con este desmaquillante, porque lo que uno hace es romper la fórmula de la pestañina para después sacarla de las pestañas. A
hago lo mismo en toda la cara, derrito mis cejitas, el labial, absolutamente todo. Y después agarro el algodón que tenía húmedo de agua micelar y con ese remuevo todo el maquillaje que me haya quedado, le doy vuelticas. Si es necesario utilizo otro algodón, pero normalmente me sirve un algodón grandecito humedecido en agua micelar. Y el agua micelar lo que va a hacer es ayudarme a quitar todo lo que no haya quitado el anterior desmaquillante y arrastrar todo el producto y meterlo en el algodón. Y ahora sí, aquí les muestro la prueba con un algodón húmedo para que vean que el residuo que queda es bastante mínimo. Y lo que hago después, que no les muestro en este video, es lavarme el rostro con un poquito de jabón facial. El que ustedes usen está perfecto. Y ya, eso es todo lo que hago y siento que no me queda absolutamente nada de maquillaje. Al otro día no tengo los ojos negros. Y eso les iba a contar, me pasa que si uso solamente agua micelar, como no remueve bien la pestañina, al otro día tengo ojos de panda y eso se ve horrible, sobre todo si uno pasa una noche en pareja y al otro día se despierta y tiene ojos de mapache. No es para nada agradable, no es sensual, no es bonito. Entonces trato de quitarme absolutamente todo el maquillaje si es posible en la noche y esa es mi rutina, la que yo he encontrado para quitar absolutamente todo. Y bueno, mis amores, espero que este video les haya gustado y sobre todo que les haya servido. Déjenme en los comentarios aquí abajito qué video quieren ver, qué pregunta quieren que les responda y yo lo voy a hacer. Recuerden que las amo con todo mi corazón y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!